Estamos en el cementerio minoico más antiguo de Creta. Y hay 350 tumbas. Y ha sido un cementerio que ha sido completamente profanado. Y se ha encontrado muchísimas... ¿Cómo se llaman de esas? ¿Cómo se dice? Es que, ¿cómo lo leo en francés, en la guía francesa? Luego se me cuesta encontrar las palabras en castellano. Lo que vimos en el Museo de Heraclión, los minoicos, la edad temprana de los minoicos estaría con los egipcios en la época egipcia, entre 3 y 4 mil años. Con lo que imaginar lo que es este tipo de cementerio. Nada que ver con Egipto, claro, pero eran de la misma época. Mientras aquellos hacían las tumbas en Saqqara, estos hacían estos aquí. Es una extensión realmente grande. Debía haber para los ricos y para los pobres, como siempre. Algunas profundas tienen unas escaleras aquí, como esta. Otros directamente no tienen nada, tienen una rampa. Y suponemos que metían a bastantes individuos o de la misma familia en estos huecos, que eran construidos, no eran excavados, eran construidos. Traían las piedras para hacerlo. Y luego ponían estas a modo de losa. Posiblemente que así comienzan. Esto era el comienzo de una. Un agujero en el suelo que metía en el pasillo. Mira estas escaleras, más. Aquí se ve que estaban los ricos, los que tenían dinero, porque se las hacían más profundas y en la parte más alta. De la colina, sí. A ver, vamos a ver. Curioso que todas tengan al principio de la escalera o en un lateral o ahí un pequeño agujero que no sabemos para qué puede ser, para poner ofrendas, para poner una vela, para poner algún tipo de fruta, de carne. Mira este aquí pequeño, otra empezada que no llega acabar, otra empezada, todas empezadas y ninguna terminada. Es curioso que a lo mejor no son entradas de tumbas, pero lo parecen. Aquí hay una tumba y aquí hay como esta especie de, como si fuera una fuente para agua. Otra con la tapa de, mira, esa es la puerta. Esta es la puerta para sellar el enterramiento. Cementerio milenario. Impresionante. Cuando uno se acerca a sitios como este, ve realmente la historia de la humanidad. Los milenios que han pasado desde donde estamos ahora a hace apenas 3, 4 mil, 5 mil años. En esta ya se puede entrar casi de pie. Ya es de un tamaño considerable. Esto podría ser perfectamente la puerta o parte de la puerta. Con las inscripciones aquí. Estaba a punto de terminarse. Ya tenía su escalera. El pocito este para las ofrendas. Y iban a empezar a excavar el hueco. O sea que estas no eran construidas, estas eran excavadas. Me acabo de dar cuenta también de que todas están mirando en aquella dirección, que perfectamente podía ser el oeste, al lugar en donde muere el sol. Acabamos de encontrar la que parece la estrella del cementerio.
la tumba más grande del cementerio minoico de Armenia. Hostias. Sin duda esta era la del jefe, o de la familia real, de los que mandaban aquí. Las tumbas de los ricos, de los que más dinero tenían, porque la altura es considerable, y excavar todo esto dejando esta columna en el medio es una bóveda. Podríamos suponer que aquí ponían al difunto en una mesa y ahí se sentaban los familiares. Está muy guay, es la más profunda. ¿Te gusta lo que ves? Bueno, gustar es un cementerio, pero cuando piensas que es de la época 1400 antes de Cristo, pues me doy cuenta que estoy pisando algo muy, muy antiguo. Es muy interesante pensar que esto, si tiene 3 o 4 mil años, cuando los egipcios terminaban de levantar las pirámides, la cultura minoica estaba haciendo agujeros en el suelo. Es difícil de entender eso, las fechas no cuadran, porque si se conocían y las culturas intercambiaban objetos y había barcos mercantes que comerciaban con Egipto, es raro que los comerciantes no vieran lo que se estaba haciendo allí y luego vinieran aquí y hicieran esto, que aun siendo impresionante, claro, cualquier cosa que comparas con Egipto. Después de Egipto, poca cosa te... ¡Wow! Te emociona. Sí. Hemos ido demasiado pronto. En Egipto te sacan las lágrimas de emoción. La visita del cementerio de Armeni ya llega a su fin. Vale 2 euros por persona el ticket. Y estamos a final de julio y no hay nadie. Hemos hecho la visita los 4. Interesante, lo recomiendo. Sí, muy interesante. Sí.